Y tengo un placer muy grande de tener conmigo dos invitadas, dos personas que nos van a informar muy queridas de la comunidad y están haciendo un trabajo fantástico. Para mí es importante tenerlas con nosotros porque es algo que tenemos presente en nuestra comunidad y aquí estamos siempre recibiendo a los nuevos inmigrantes en este país y nosotros que ya tenemos algún buen número de años. Es un placer tener conmigo a Beatriz del Olmo Fidelman y también a Catherine Estrada García. Las dos son inmigrantes, igual que yo, y ellos vienen a informarnos sobre su experiencia en este país. Es un placer tenerte, Beatriz. Bienvenida. Si me aprieta el botoncito que está ahí en el micrófono para arriba, la voy a escuchar Ahí mucho está, ahí mejor. está. Ahora lo tienes. Ahora sí. Bien, bienvenida, Beatriz. Gracias, muchas gracias por la invitación, Gloria. Gracias. El placer es todo mío. Cuéntanos, Beatriz. Nosotros somos, decía anteriormente, somos, es la historia nuestra, la historia del inmigrante en este Correcto. país. Cuéntanos cuál es tu historia, si nos puedes dar una reseña sobre tu historia. Claro que sí. Crecí en la Ciudad de México, en la capital. Toda mi vida estuve ahí, pero yo tenía los deseos de seguir estudiando. Mi carrera es de diseño gráfico en la capital, pero no había ninguna maestría de arte en esa época. Y yo siempre me ha encantado la escuela, y yo tenía ese impulso de seguir estudiando. Entonces vine a San Diego State University, fui aceptada, y pues me metí a la maestría de Bellas Artes. Cuando yo llegué, pensé que nada más iba a ser un programa de 2 años y ya me iba a mi casa, pero La cosa cambia. sí, el programa duró 4 años Caramba. porque decidí firmar por el contrato largo, con muchísima experiencia, y me encantó y me fascinó. Y después conocí a mi esposo y me casé y tengo mis hijos y ya toda la historia. Pero esa es mi historia de que totalmente yo venía por 2 años. Y ya llevo aquí 15 años, entonces. Bueno, sabes, Beatriz, estoy sonriendo porque yo creo que esa es la historia del inmigrante en este país. Cuando yo platico con miembros de la comunidad, que con mi trabajo siempre he estado trabajando y me gusta mucho mi trabajo, y establezco conversaciones con la comunidad y les pregunto, ah, bueno, no, 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 yo acabo de llegar, aquí estoy quizás 1 o 2 años y me regreso a mi país. Y es la historia nuestra, ¿no? Que digamos, Sí, es de visita, ¿no? Llegamos es de visita, visita sí. y lo mismo que es, establecemos raíces y aquí estamos, ¿no? Entonces, hace Exactamente. 15 años, el caso mío es un poco más largo, pero esa es la historia nuestra. O sea que, y yo creo que Exactamente. la dificultad con... La pena es, y la dificultad que tenemos es el hecho de que salimos de nuestros países y uno siempre añora el Sí. terruño de donde uno viene, la procedencia, ¿no? Pero obviamente conocen personas uno acá y conoces la sociedad, te conectas con mucha gente y empiezas a hacer tu vida un poco alejada de tu país. Claro. A todos los inmigrantes nos pasa. Tenemos nuestros orígenes de raíz en nuestro país, pero llegamos aquí y necesitamos nuestros nuevos raíces. Y poco a poco vamos nosotros tejiendo nuestras Y raíces. el matrimonio es algo que obviamente, ¿sí? A menos de que algo te lleve fuera, porque tengo muchos amigos y de que llegan y se casan y después encuentran trabajos que es trabajo internacional y requiere que viajen fuera del país. Claro. Pero de otra manera, prácticamente vas de visita, entonces regresas a tu país de origen, pero vas de visita y eso yo siempre lo Sí. encuentro un poco interesante cuando tú vuelas y regresas y tú dices a los Estados Unidos, tú dices, oh, ya está de regreso en casa y tú dices, que... No, es interesante, ¿no? Bueno, óyeme, el diseño gráfico, tú llegabas ya definitivamente de llegabas a estudiar, ¿cómo lo encontraste el Como diseño gráfico? dice, el diseño gráfico siempre estaba en mí. Siempre me ha gustado dibujar, siempre me ha gustado expresar mis sentimientos a través del dibujo, siempre me ha gustado escribir, siempre he sido muy, muy tipo ese. Y además, el diseño gráfico que yo aprendí en mi escuela era muy tipo sin computadoras y no, todo era mano. Manual, sí, todo era Todo era manual, mano. sí. Entonces, hacía diseño de revistas y periódicos, todo era mano. Entonces, llego a este país, la computadora y mi frustración yo con la computadora, yo no me. Entonces, agarré una clase nada más, tomé una clase en San Diego State, que era un prototipo, igual una clase de libros de arte, y me encantó. Dije, esto es lo que yo puedo hacer.
Y fue el primer exhibición de arte que tuvieron en libros de arte de San Diego State. Entonces era también el pelear con la facultad y con mis profesores porque era tan importante seguir vigente lo que era el... Lo que se consideraba arcaico en ese momento, te puedes imaginar. Exactamente, porque teníamos que resurgir y fue muy interesante porque a partir de mi generación tuvieron que dividir la escuela en multimedia, que es lo que llaman multimedia, sí. Y el diseño gráfico clásico. Eso es interesante, ¿sabes? Porque yo creo que también está ahorita la discusión con fotografía. ¿Tú te recuerdas cuando todos, para tomar una fotografía, era toda la complicación de comprar los rollos? Sí. Y tú te recuerdas, sí, ¿no? Esos días, eso ya hace mucho tiempo. Para que alguien se recuerde eso, pues tú dices, más o menos te adivinan de qué edad tú eres, porque quien pasaba sufriendo de que teníamos que tomar una foto y ojalá que saliera exacta, porque si no, te acababas el rollo y tú no sabías ni qué es lo que tenías, ¿no? Claro. Y después tenías que pasar por el proceso de desarrollo y todo eso, y qué sé yo, y qué tenías que llevar. No, ahora te digo, y está la controversia que uno dice, ay, que tú no eres muy puro porque estás usando la fotografía de manera digital. Uh-huh. Y entonces, ¿quiénes son los del pasado que todavía continúan usando una forma de los rollos y todo eso? Pero ese es otro rollo, hablando de rollos. Correcto. Otra pregunta para ti, Beatriz. Y bien, tiene sentido ahora. Mira lo que son las cosas. Yo te digo las cuestiones providenciales con respecto a... Yo sabía del proyecto que tú estás dirigiendo. Y la primera vez que me enteré de él, el año pasado, no pude ir a la primera exhibición que tú tuviste. Cuéntanos sobre el proyecto. Porque eso es bueno, que nuestra comunidad sepa que este proyecto existe y quiénes componen este proyecto. Okay. El proyecto consiste en hacer libros de arte a través de las manos de los nuevos inmigrantes. Es un proyecto tangible que la gente lo puede tocar, leer, y es un proyecto real. Sí. Entonces, tener todas estas historias inmigrantes en un objeto, que no es lo mismo escucharlo, que se nos olvida la historia, a tenerlo tangible. Entonces empezó el proyecto en Sand Spring Museum, terminó en marzo, fuera la exhibición por 2 meses, todo hasta mayo duró la exhibición, y era un proyecto prototipo para ver qué pasaba. Nadie sabía lo que iba a resultar. A mí me invitaron, quisieras dar la clase, a mí me dio muchísimo gusto que me invitaran, porque uno que decía, voy a dar clase de libros de arte, bueno, ¿qué más puedo pedir? Y además en mi idioma, poder conectar a jóvenes que tienen problemas con el inglés, y obviamente hubo muchachos que no estaban contentos conmigo, pero entonces les dije, bueno, hay dos opciones contigo, o tienes más clase de inglés o aprendes arte conmigo. Dije, bueno, pues tomamos la decisión de arte, ¿no? Porque ya tienen demasiada información en inglés. Entonces, fue totalmente prototipo. Nadie se esperaba lo que pasaba. Nadie se esperaba lo que sucediera en el futuro. Y por eso estamos aquí, siguiendo, luchando, porque vimos que ha sido un proyecto muy, muy positivo. Mucho éxito. Se les ha ayudado bastante. Han tenido conexión entre ellos mismos, reconocimiento entre compañeros por lo que han vivido y lo que les falta por vivir, ya que somos inmigrantes, todo lo que les falta por vivir. Este es el principio para ellos. Este es el principio, pero lo bueno es de que entre ellos se dan a conocer. Sí. Que muchos de nosotros como inmigrantes no tenemos ese vínculo desde jovencitos, no tenemos. Sí. Ya cuando estamos más grandes, nos llegamos a topar con gente que son como nosotros. Cierto. Pero qué bonito que ellos desde tan jóvenes pudieron encontrar ese vínculo con un compañero igual. Compañeritos. Y sabes, y aquí tengo conmigo a la exhibición que yo atendí, que me invitaron, que se llama Las historias de los jóvenes inmigrantes. Es una exhibición y tomó lugar esta vez en la biblioteca aquí de esta nuevecita de aquí de Silver Spring. Correcto. Y yo me quedé y dije, oh, no tengo que traerme entonces yo a Beatriz. Y de casualidad la invitada que tenía para este día, yo esperaba que ella me respondiera, y cuando no me respondió dije yo, bueno, yo espero que Beatriz esté disponible y que me pueda traer una de las participantes o un participante del programa, porque y vamos a poner la foto que tú tienes cuando esto se haga
se haga disponible al público a claro través del el canal de televisión de Montgomery College y a través de YouTube. La foto de ustedes, de los participantes en el programa, en este proyecto, Caterina, sí. Cuéntanos. Es todo un placer aquí tenerte conmigo y gracias, muchas gracias, gracias por venir. No, también es un gusto estar aquí compartiendo un poco de nuestras experiencias como inmigrantes aquí en este país. No, pues es un gusto estar con usted aquí también. Gracias, gracias, te agradezco mucho. Cuéntanos, Catherine, ¿cómo fue que tú te conectaste con el proyecto este? Bueno, pues nosotros pues estábamos un día normal de escuela, ¿no? Siempre recibiendo clases de inglés, porque como ustedes saben, pues el inglés es el idioma principal de este país, ¿no? Y si uno, sí, pues no lo aprende, pues uno es como que si estuvieran a nada. Entonces, pues estábamos en nuestras clases normales de ISOL, o sea, de inglés. Y entonces llegó Beatriz. Entonces todos nos quedamos así como que... sorprendidos. Y, así como que, ¿quién es ella? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Dijimos nosotros, ¿será que nos van a cambiar de maestra? Porque ya nos habíamos encariñado, sí, con la maestra, ¿no? Entonces viene ya la maestra de inglés, Miss Cuba, nos empieza a hablar sobre qué es el proyecto que vamos a hacer. Entonces viene y nos empieza a hablar que vamos a hacer un libro sobre cómo venimos cómo vivíamos en nuestro país y cómo vivimos ahora, ¿no? Entonces, sobre nuestra vida de inmigrantes y todo, cómo habíamos pasado nuestra vida, la razón por la que estábamos aquí. Entonces, como que no a mucho nos pareció, porque todos nos quedamos así como que, ay, volver a hablar de lo mismo, de que venís de tu país y que lo dejaste. Y más cuando uno recién viene, ¿no? Porque sí, uno viene así como que no quiero saber nada, no quiero recordar nada, porque me dan ganas de regresarme a mi país, ¿no? Como, sí. Porque uno siempre añora su país, uno siempre lo recuerda, ¿no? Y uno recuerda sus costumbres y sus tradiciones. Entonces todos quedamos así como que, ah, no, mejor no lo quiero hacer. Otros dijeron, ah, eso va a ser aburrido y no lo veo interesante, es que es un libro. Sí. Y entonces, pero después nos pusieron, como comentaba Beatriz anteriormente, nos dijeron, estudien más inglés o reciben clases de inglés como normalmente lo hacen todo el día, o hacen el proyecto de los libros. Entonces nos tocó que escoger. Entonces yo dije, no, tenemos que hacer el libro, ¿no? Uh-huh. Para divertirnos un rato, ¿no? Entonces al principio como que nadie quería decir lo que sentía, nadie uh-huh. quería expresar, porque uh-huh. nos pidieron escribir qué es lo que sentíamos, cómo nos sentíamos en este país, cómo nos habíamos sentido anteriormente en nuestro país, o sea, por qué o para qué habíamos venido, cuáles eran nuestros sueños, nuestras metas. Sí. Con quién vivíamos aquí, cómo era nuestra vida, qué tan grande había sido el cambio, y en fin. Entonces, nadie quería hacerlo porque nadie quería expresarse, pero conforme el tiempo, cada uno se fue abriendo a sí mismo y fue sacando todo aquello que a veces uno trae de su país, pero no lo ha dicho, no se lo ha dicho a alguien más, o tal vez se lo ha dicho, pero no hay mejor manera que escribirlo y expresarlo en un libro, ¿no? Porque es una de las mejores maneras de expresar lo que uno siente. Entonces, cada uno empezamos a escribir lo que sentíamos. Entonces, nuestro pasado, lo que habíamos sufrido, porque ustedes saben que la vida de los inmigrantes pues no es fácil, ¿no? Siempre uno ha tenido sus momentos difíciles y sus malas experiencias, pero también así pues esas malas experiencias pues también les dan buenos momentos y unas buenas experiencias y buenas lecciones de vida. Sí. Cuéntame, ¿cuál fue la transición? ¿Cómo es que tú, al inicio, creo que quizás fue un momento... No esperaban ustedes que de eso se iba a tratar este proyecto. No, ¿verdad? Teníamos ni la mayor idea la de menor qué idea. Eso se iba a tratar. Y entonces todos dijeron, bueno, no, ¿para qué eso? Quizás va a ser aburrido. ¿Qué es lo que le hizo a ustedes cambiar de opinión? Decir, bueno, quizás fue como curiosidad, uh-huh. curiosidad por parte de ustedes. Uno. Dos, el momento, porque yo lo he visto trabajando uh-huh. con jóvenes y quizás tú también lo has visto, Beatriz, que uno como adulto llega a querer... establecer contacto con los jóvenes, sí. ¿no? Y la primera reacción es siempre esa, porque uh-huh. yo creo que quizá el joven siempre espera que el adulto o tiene alguien, va a pasar juicio de algo. Exacto. ¿No ese crees? Es de juicio, de que me van a juzgar sí, o me van sí, a criticar exacto. o no voy a decir porque me va a oír el de al lado. Pero uh-huh. mucha parte de mi arte o todo mi arte habla de la reflexión como yo me siento. Y cómo veo las cosas. Entonces, sí. yo les traje todos los ejemplos que pude traer sí. a compartirles con ellos de mi experiencia personal, cómo sacar esos sentimientos a través del arte. Uh-huh. Entonces, yo todo eso les compartí con ellos. Entonces, fue
ahora sí que deshojar la cebollita poco a poco y darles sí. un pedacito cada sí. semana. Entonces, en el caso tuyo, Catherine, dime qué es lo que a ti, en el proceso este, la experiencia de participar en este proyecto, ¿cuándo tú llegaste al momento en que tú dijiste yo empezar a contar mi historia? ¿Empezar a ponerla en escritura? Algo tiene que haber, algo pasó ahí. Obviamente, Beatriz, ella se abrió y uh-huh. a ustedes. Exacto. Les contó sí. ella sin ninguna reserva sí. cuál era la experiencia de ella. Sí. Y yo me pregunto, porque yo creo que todos tenemos nuestro momento y a todos nos ha sucedido. Yo creo que manejamos la diferencia de estar en su país y llegar acá de diferente sí. manera. Uh-huh. Pero hay un momento en que uno, a mí me sucedió, yo creo que yo me describo que yo sentí que yo era como una de esas mariposas que llegas a un proceso de poderte como una larva y que entres en tu cocoon y después tal. Porque te digo, y lo que tú dices, y lo veo con los chicos siempre, que hay un momento en que tú te cierras. Uh-huh. Sí. Pregunta para ti, ¿qué fue lo que hizo que tú salieras? Bueno, pues, como les comentaba anteriormente, todos estaban cerrados, ¿no? Sí. Uh-huh. Yo dije, no lo voy a hacer. Dije yo, dentro de mí misma, pero nunca se lo comenté a alguien más. Entonces, y después Beatriz nos contó a cada uno su historia. Ella dijo cómo ella había venido aquí y había estudiado y todo. Entonces, me puse a pensar y yo dije, sí, me sentí como entendida cuando Beatriz nos contó su historia. Y yo dije, pensé que solo era, o sea, uno se siente único, como dice, solo a mí me pasa esto, y solo a mí, y solo esa es mi historia, y solo yo he sufrido esto. Sí. Pero cuando Beatriz nos contó su historia, yo entendí, yo dije, no soy la única que ha venido de su país y que verdaderamente todavía aún lo extraña, pero ha venido a tener una mejor vida, a buscar su sueño, ¿no? A cumplir sus metas, a conseguir una carrera de mejor estudio, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué no vengo yo y me abro también así como ella lo ha hecho? Entonces yo dije, me gustó cómo ella se expresó y cómo ella contó su historia. Entonces yo dije, voy a contar yo también mi historia, pero no voy a contar todo, dije, o sea, detallitos, dije yo así. Entonces, como que todavía, ¿será que la cuento o no la cuento? O sea, no me decidía. Entonces yo decía, pero es que mejor me quedo con mi historia. Decía yo, mejor no digo nada, solo a mí me pasa esto. Entonces, sí. pero después me convencí, yo dije, entonces me puse a pensar. Y hubo una parte en que Beatriz dijo que venían bastantes inmigrantes, o sea, venían más personas igual que yo. Entonces yo dije, no soy la única. Entonces imagino que yo no soy la única que se está sintiendo así mal, o sea, se está sintiendo como que si una nueva vida, como que se ha cambiado su vida y vuelta a nacer, porque ha cambiado un país, la cultura, el idioma, todo, totalmente todo cambió, todo su mundo cambió. Entonces yo dije, no soy la única que me está pasando esto. Entonces yo dije, no tengo que ser egoísta y contar mi experiencia para que los demás también vengan y se atrevan a contar su historia, para que también los demás se abran. Entonces ahí fue donde yo dije, sí, lo tengo que hacer, dije yo. Entonces fue un día en que mi mente se puso a pensar sobre eso, empezó a analizar de que no solo yo era la única que venía de mi país y dejaba a sus seres queridos, a sus amigos, y extrañaba su cultura, sus tradiciones. Entonces yo dije, no, tengo que contar mi historia para que los demás tampoco no se sientan solos y también ellos se atrevan a contar su historia y se atrevan a sentir y a decir lo que ellos sienten, a expresar lo que ellos sienten. Entonces yo dije, no, entonces voy a hacer el libro. Entonces fue donde ya yo cada vez que llegaba a Beatriz ponía atención y no sabía ni qué tipo de libro decidir, porque los tipos de libro y los tipos de manera de hacer libros como Beatriz llevó son muy bonitos y muy interesantes. Entonces yo decía, ¿pero cuál hago? Entonces estaba tan emocionada del proyecto. ¡Ah, qué bueno! Eso te iba a preguntar. Yo estaba de seguro que a ti te gusta lo que estás haciendo, ¿no? Exacto. Sí. Me encanta. Entonces, cada libro refleja la personalidad de cada estudiante. Uh-huh. Y ellos, yo más o menos veía como qué tipo de encuadernación le quedaría a la historia y al muchacho y la personalidad. Entonces tuvimos sesiones privadas en que sin nadie, sin ningún muchacho, eran totalmente privadas y hablamos de su historia, hablamos qué quieren escribir, porque al fin y al cabo el arte se expone en lugares públicos. Tampoco les iba a poner que escribieran algo en una situación que ellos no se sienten ni orgullosos ni
a gusto. Esa es tu responsabilidad. Esa es como mi persona a cargo del proyecto. Entonces, como adulta, sí. Exactamente. Yeah. Entonces, ahora sí que decidimos juntos, pero fue 30 minutos con cada estudiante, totalmente individual, sí. Totalmente privado. ¿Qué tipo de encuadernación, qué tipo de libro, qué tipo de, qué tamaño, cómo le va a hacer, qué tipo de imágenes? Todo, desde, como diseño gráfico, desde el principio hasta el final. Mira, es increíble. Yo cuando me enteré del proyecto dije, esto es fenomenal, porque es difícil para... Tú llegaste a los Estados Unidos ya de adulta. Mm-hmm. Lo mismo me sucedió a mí. Pero y yo creo que a la edad que nosotros llegamos a este país, Catarina, nosotros teníamos ya... Estábamos mejor equipadas para poder... Correcto. Lidiar con el cambio, sí, que íbamos a experimentar. En el caso de ustedes, en la edad que ustedes están, adolescentes, es completamente diferente. Uh-huh. Y las circunstancias en que ustedes llegan a este país es completamente distinta. Entonces, encontrar algo, y recién esta semana pasada, estoy participando en otro proyecto, y un estudiante que está llegando a participar a ese proyecto me comentaba a mí. Me hubiera gustado que yo tener un proyecto similar a este cuando llegué a este país. Y él está ahorita, él es más, yo creo que él anda como en los 20 y algo de años, pero aún así está joven, ¿no? Okay. Pero decía él, ¿cómo me hubiese gustado encontrar un proyecto como este cuando llegué a este país? Y ahí estás tú. Sí. Tú estás en esa situación, porque uno pasa un periodo de choque. El choque cultural que tenemos todos en nuestro país, en este país. Y encontrar, esto es fenomenal, porque lo que tú estás haciendo, Beatriz, con los chicos y ustedes, tú vas a ser mentora para los, uh-huh, en el futuro, te digo. ¿Sí? Todos somos, pero tú vas a ser mentora. Y en el caso tuyo, Beatriz, lo que tú decías, este era un plan piloto, no sabía. No, te digo, es una belleza. Sí. Esta es una belleza, porque muchas veces pensamos, ¿sabes? Yo no sé si te ocurría a ti, Catherine, que cuando uno piensa en arte, uno piensa en pintura así de grande, sí, música. Pero esto, tú estás haciendo arte y al mismo tiempo tú estás expresando tus sentimientos. Y en el caso tuyo, no es que yo sea psicóloga ni tengo absolutamente nada, pero me imagino también la importancia, cómo eso te está ayudando a ti con el proceso de adaptación a este país. Sí. Sí, es cierto. Uh-huh. Ciertamente, como usted lo dice. Sí. ¿Algo más que te gustaría agregar? Se nos está yendo el tiempo, te digo, a mí siempre me pasa. Sí. ¿Quieres proporcionarnos dónde podemos conectarnos con el proyecto? Nosotros lo vamos a poner, yo te prometo, voy a poner una conexión en Facebook y eso, por favor, hagámoslo. Perfecto. Directamente conmigo, Beatriz del Olmo Fiedelman, mi página, mi correo electrónico, ustedes lo tienen. Y también el que me está apoyando mucho es Néstor. Néstor Alvarenga, sí, con el correcto. Condado. Gracias, Néstor. Gracias, es el que ha creído, sí, en este proyecto, sí, y sigue, sí, creyendo en el, sí, proyecto. Sí. Entonces, gracias y ahora sí que hago un llamado a la comunidad a que sigamos apoyando el proyecto. Es importante que estos chicos y los nuevos chicos y que ellos se hagan mentores, es lo que queremos. Exacto. Que en un proyecto de que estén estables y que estén emocionalmente aceptados y que sientan orgullosos y que la familia se sienta orgullosa para progresar, pero que al mismo tiempo sean mentores. Y muchísimas gracias, Catherine. Gracias. Que vengas tú a compartir tu historia y a decirle a la comunidad, aquí estoy bien, estoy, exacto, quiero hacerlo y quieres involucrar a otros de tus compañeritos. También. Y gracias a tu madre por permitirles, por darle permiso de que vinieras a contar tu historia. Muchísimas gracias, señora García. Te agradezco mucho. Gracias, amigas. Gracias. Y aquí estamos a la orden. Y éxito con el proyecto. Gracias. Bienvenida, ¿no? Gracias, aquí estamos también a servirte. Estimados oyentes, se nos ha ido el tiempo. Lo siento mucho, pero esto, vamos a seguir la conversación con Beatriz y Catherine y que vengan en el futuro a darnos otro... las nuevas, a ver cómo andamos. Gracias y hasta la próxima. Cuídense.